tenemos diferentes formatos de grabación, ¿verdad? Se empezó con un EP para audio, se continuó con la parte de lo que eran cassettes, luego apareció la parte de lo que son los CD, después de los CD vino lo que es el DVD y ahora tenemos el Blu-ray, ¿sí? Y para un futuro va a haber un disco que se llama HLD, que es un disco para una, se llama Graphics, otra historia. Con respecto a la forma de grabación, bueno, ya ustedes conocen cómo se pasa el formato de audio de analógico a digital, lo recuerdan, ¿verdad? Más o menos tenemos una noción, un recuerdo de cómo era que trabajaba eso. Si no, lo primero que vamos a hacer es repasar esa materia en la parte de sí, de cómo está estructurado el disco, de qué se trata. Y después vamos a ver los diferentes tipos que existen de CDs y la parte de DVDs también, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la parte de estructura de un CD, ¿sí? Ahí, bueno, ustedes tienen en las copias algo que es una de abajo, de la parte de abajo del CD, ¿verdad? Que recordemos que se representaba con pits y lamps, o con llanuras y resaltes, ¿verdad? Y que nosotros tenemos, en este caso, que tiene diferentes longitudes, tiene diferente grosor, esas pistas, esos pits y esas lands, ¿sabes? ¿Por qué los diferentes grosores? Porque de ahí nosotros manejamos el diferente tipo de lector, o manejamos el diferente, la diferente capacidad que tienen los discos o los materiales, ¿verdad? Para grabar. Entonces, la parte de estructura del CD es en la primera hoja que tenemos nosotros ahí. ¿Ahí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá, recordando que lo primero que existía era un LP o un play, que por cierto ahora está muy a la venta, ¿verdad? Nuevamente ahí están vendiendo tocadiscos, están vendiendo los discos como tal, ¿verdad? Los acetatos, tanto de 33 como de 45, en las dos resoluciones, revoluciones, que eran las más comunes, ¿verdad? Hay otras más, pero no me interesa tanto repasar eso. Lo que me interesa es recordar que esto es, y que la forma de lectura del disco, primero es una aguja, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, que va a tener contacto con el disco, ¿verdad? Y eso va a ser el movimiento espiral de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, hasta llegar al punto. Cuando nosotros llegamos a este final, aquí había una detención donde esta aguja volvía a su posición inicial, ¿sí? Esa era la forma que se tenía la parte del LP, ¿verdad? Y las diferentes canciones pues se separaban, donde terminaba una, se generaba un pequeño espacio y comenzaba la otra, una tras la otra, ¿sí? Recordemos que cuando vimos lo decidí, es algo muy parecido a esto, pero de adentro hacia afuera. Y en este caso desde afuera hacia adentro, ¿verdad? El LP. Entonces la parte de CD, primero tuvo una evolución, ¿verdad? Tenemos LaserDisc, que eran unos discos grandotes. Tenemos un montón de tipos de CDs, ¿verdad? Los mini CDs, los mini discs, hay un montón. Pero en este caso, lo principal que vamos a tomar en cuenta es que los CDs eran el mismo proceso inicial de un CD, al cual nosotros le llamábamos el TOC. ¿Recuerdan? Era el espacio de información donde se almacenaba la información inicial, ¿verdad? De canciones y todo. Uh-huh. Y nosotros tenemos, luego de tener el TOC, sabemos que tenemos, qué sé yo, 15 canciones o 15 tracks que duran 2.3 minutos y así sucesivamente. La canción, ¿verdad? Puede tener el nombre de la canción, puede tener la duración en inverso, todo eso viene ahí como información, ¿verdad? El número de track, qué sé yo, el track 3, el 4, el 5, etc. ¿Está bien? A partir de aquí nosotros tenemos que recordar que el TOC está en la parte inicial. Y yo les explicaba a ustedes que aquí es donde está la información inicial de lectura. Este TOC era lo que se engañaba en los Play 1, en los Play 2, ¿verdad? Mediante los chip modbus y otras cosas de esas, ¿verdad? Donde nosotros lo que hacíamos era que el TOC
no está al inicio, sino que está en cualquier parte del disco. Entonces, después de que reconocíamos eso, a la hora de grabar un disco se iba para el inicio. ¿Lo recuerdan, verdad? Esa fue una explicación de la memoria, ¿sí? A lo que digo aquí es que nuestra lectura en un CD inicia en el centro y se tira en tracks o pistas hacia afuera y va rellenando hasta que se llena todo el CD, ¿verdad? ¿Okay? El CD tenía muchas características, ya lo vamos a repasar ahí, que sea y todo lo demás. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? A partir de aquí, con las características del CD, después de que estudiamos lo que vamos a repasar, que es el primer folleto, vamos a empezar a trabajar sobre una evolución del DVD, porque el CD vino más que todo de audio. Aquí nosotros no teníamos video, solo teníamos audio, y aquí nosotros prácticamente tenemos audio, pero cuando nace el CD se antoja la gente de lo que es video, grabación digital también. Entonces, para grabar video en formato digital, apareció lo que llamamos un video CD, o un disco de video. El video CD lo empezamos a perder, ¿está ahí? Cuando lo empezamos a perder, ¿qué es lo que se va a hacer? Construir algo más grande, a lo cual le vamos a llamar DVD, ¿está ahí? Entonces, el DVD va a tener mucho mayor capacidad que el CD, porque los formatos de compresión de video son mucho más amplios que los formatos de compresión de audio, ¿sí? El formato de compresión de audio puede ser de este tamaño, mientras que el de video es de este tamaño, es inmenso, comparado con lo de audio. Video con audio siempre va a ser mayor. Cuando tenemos el DVD, aparecen muchas cosas que van gustando al cliente, le van a llamar la atención, como la alta definición. También aparecen sistemas multicanal de audio. También aparecen películas de muy alta duración, ¿verdad? Mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces empieza a quedar corto esto, ¿sí? Acorde a nuestros gustos, empieza a quedarse corto. Los formatos de compresión son muy grandes, pero hacen que este elemento se vaya quedando corto, ¿sí? Entonces aparece el famoso DVD, que es lo que está ahorita en auge, el PlayStation 3, y ahorita que ya muy pronto va a venir la PlayStation 4, ¿verdad? Pero con lo que es el DVD mejoramos todos los problemas que teníamos nosotros en la parte de audio y de video para almacenar. O sea, aquí podemos almacenar cualquier cosa que queramos, ¿sí? Una película completa en un idioma completo, una película completa en el mismo, en otro idioma completo, una cosa así, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hacer aquí un montón de cosas. Incluso trabajar en alta definición, en una muy alta definición, guardar películas en 3D, un montón de cosas, ¿está ahí? Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar de acá, porque ya esto lo manejamos. Vamos a empezar a trabajar de acá en adelante para este mundo, esa es la idea. Trabajar todo lo que es un repaso de CD, enfocar en el DVD y dar un repaso general de qué es el Blu-ray y aprovechar los Blu-ray que tenemos acá para hacer ciertas mediciones, ¿está bien? Que ustedes conozcan los lentes, que ustedes conozcan la estructura del Blu-ray, ¿eh? Entonces, viendo los bolletos, ¿quién me explica qué eran los bits y qué eran los LANs en el disco? ¿Qué es? En la primera hoja, ahí mismo lo hizo. Entonces, ¿qué lo hizo? Como los track, ¿no? No, no es un track. El track, esto es un track. Aquí empieza una canción, aquí termina la canción. Esto es un track. Los resaltes, eso dice aquí. Los resaltes, correcto. Voy a dibujar acá. Okay, primero, ¿cuáles son los resaltes? ¿Los pits o los lands? Los pits. Los pits. Entonces vamos a poner por aquí, pits. Profe, ¿a qué le llaman resaltes? ¿No? ¿Dónde? Como que brinca el disco. Resaltes. Como graditas. Como graditas son. Gradas. Como un planché, imagínense. Planchés grandes y planchés chiquiticos, pero intermitentes. ¿Y los lands serían? El aluminio reflectante. Llanuras. Llanuras. Entonces, la estructura tiene primero un elemento llamado etiqueta.
Esa es la primera parte. ¿Sí? La segunda parte que yo tengo, bueno, todos ustedes saben que en un CD yo tengo una sección que va a ser para pegar una etiqueta o que va a ser para imprimir una etiqueta ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una etapa ahí que va a ser para etiqueta. Luego voy a tener una etapa llamada acrílica. Luego va a tener una etapa de aluminio. Y por último viene el espacio de policarbonato. ¿Sí? Cuatro partes. Estamos hablando del CD, estamos hablando del CD. Bueno, entonces, la idea aquí es que nosotros tenemos un lugar, lo vamos a imprimir, lo que queramos imprimir, donde vayamos a poner la etiqueta que queramos poner. Vamos a tener un acrílico que va a ser una unión para el aluminio y el policarbonato. ¿Sí? A la hora de nosotros, en términos vulgares, decir quemar un disco, lo que estamos haciendo es quemando lo que es el aluminio y el policarbonato, y el acrílico se está apuntando a las etiquetas en conjunto con aluminio y policarbonato. Entonces, nosotros lo que estamos teniendo en este caso es que estamos generando resaltes y llanuras o pits y lamps en estos materiales acorde al tren de pulsos del formato en que nosotros grabemos la información. Qué sé yo, que sea un MPEG-3, un MPEG-2, qué sé yo, que digamos que sea un MPEG-4, un MPEG-2, una cosa así, podríamos tomarlo de esta forma. Entonces, el formato o sistema de compresión me va a generar a mí un tren de pulsos de unos y ceros. Qué sé yo, me va a decir 1 1 0 0 0 0 0 1 1. ¿Sí? Estamos hablando de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, me faltan 11 12 13 14, digamos que sea 14. Los formatos, los CDs se grababan en EFM, ¿verdad? Era un formato de grabación de audio, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es un conjunto de bits, me van a generar un espacio, digamos, recordémoslo esto en forma de voltajes. Tengo un voltaje versus tiempo, ¿verdad? Tengo esta regla aquí, ¿verdad? Entonces tengo un 1, un 1, un 0, un 0, otro 0, otro 0 más. Pues sube a un 1, se conserva un 1, luego hay un 0, luego hay otro 0, y luego hay dos 1 más. ¿Lo ven? Entonces, supongamos que ahí yo lo que estoy haciendo es diciéndole a él, no sé, cualquier cosa estoy grabando aquí, supongamos que estoy grabando analógicamente hablando esto, como audio, ¿está bien? Nada más que aquí es igual, voltaje versus tiempo, analógico, digital. Digital a FM, ¿sí? O al formato de compresión, ¿sí? Ya vamos a repasar que era la FM. Pero este formato se va a grabar acá, y por lo tanto, esto que yo estoy teniendo aquí, esto que se está viendo acá, es lo que estoy grabando aquí como bits o lands, como resaltes o llanuras, ¿está bien? Entonces, resaltes, llanuras. ¿De acuerdo? Esos resaltes, llanuras, que estoy haciendo ahí en un sistema de compresión llamado MPEG-2, va a ser lo que se va a quemar en el disco o lo que se va a grabar en el disco. ¿Lo recuerdan? Nada más estoy repasándolo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo aquí. En el aluminio y el policarbonato se está generando unos y ceros grabados acorde al
track en descripción de adentro hacia afuera, que es contra el play, ¿verdad? De adentro hacia afuera en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que yo ahora ya tengo un lector y ese lector se va a colocar por acá. Lo que estoy grabando ahí, o lo que está grabado ya más bien en el disco, se le va a tirar un láser, ¿sí? En este caso yo tengo por aquí todo el bloque óptico. Ahora recordemos el bloque óptico, el OCU. El OCU lo que tenía era un láser que era emitido y de la emisión iba hacia arriba, ¿verdad? Y aquí nosotros teníamos una serie de lentecitos que se encargaba de hacer que esto no fuera así, sino que fuera directo a un lugar. ¿Sí? Enfocado totalmente. Lo que sucedía aquí era, rebotaba o se perdía, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿dónde rebota él? Según este gráfico. En los unos. En los unos o en los ceros. Según esto que yo tengo aquí, esto es un 1, ¿verdad? Aquí arriba es un 1. Aquí rebota. Entonces, este rebote que yo tengo acá se va a reflejar hacia la parte de abajo. Esto se va a reflejar hacia la parte de abajo. ¿Ahí? Más bien era esto para acá. Bueno, como se vaya hacia abajo, vamos a ponerlo como si fuera hacia abajo. En el gráfico lo vemos ahorita. Nada más a recordarlo. Y aquí yo tenía los recuperadores ópticos, ¿lo recuerdan? Que eran 6. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, en este caso sale la luz láser. La luz láser se tira hacia arriba, rebota en los ceros, y aquí, si fuera que pasamos, que esto no existe, sino que esto es llano totalmente, aquí no tiene dónde rebotar. Al no tener dónde rebotar, entonces se pierde. La información que recibe en estos lugares, primero hay que acordarse que nosotros teníamos bobina de enfoque, que ya lo vamos a repasar. Y la bobina del tracking, ¿lo recuerdan? Entonces, todo eso que nosotros teníamos ahí hace que se enfoque aquí. Y acá había otros dos luces. Entonces, eso que nosotros tenemos en este caso es información cuando llega el láser aquí de un 1 y cuando no llega de un 0. O sea, está reproduciendo lo que se ve aquí, pero en forma de luz. ¿Entiendo? ¿Lo recuerdan? Estamos repasando nada más, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos. Antes, ¿de acuerdo? El 1 y el 0 lo devuelven, lo tienen los dos. No necesariamente. No. Puede ser dependiendo del disco. Existen dividir más R, existen dividir menos R. Eso es en la estructura. Los unos se convierten en ceros, los ceros se convierten en unos. ¿Está bien? Por eso es que había antes dividir, no leían unos discos y otros que sí. De acuerdo a la evolución, se fue mejorando eso. Vamos a la segunda hoja. Ah, bueno, antes de la primera. Antes de pasar la primera, ahí hay dos características. Uno es que el track tiene 0,5 micrómetros y el espacio de los tracks es de 1,6 micrómetros. Dice que la longitud de la espiral que nosotros vamos a formar de adentro hacia afuera puede ser hasta 5.000 metros. 5 kilómetros. Y que los resaltes son de 125 nanómetros para una luz tirando a verde. Sí, sí, los resaltes son de. Dice que los resaltes son de. Esa letra larga. Vea. En la página 2 se ve la superficie real de un CD. Está puesta en un microscopio por 32x. Esa es la superficie real de un CD. ¿Sí? Eso no se puede ver ahí en el microscopio. No.
Se puede ver, seis. Pero creo que habría que intentar con el LED, con el láser disc. Ahorita lo intentamos. En la siguiente página también se ve otra parte de una superficie real del CD. Ahí se ve muy claro que son las llanuras y que son los resaltes. Se ve muy clarito ahora. Muy bien. Vamos a ver el sistema de lectura. ¿El lector es verde o el rojo? ¿Perdón? ¿El lector es verde o el rojo? Hay una forma de que usted lo describa fácilmente. Nosotros tenemos como una barrita donde se dice de tantos nanómetros a tantos nanómetros es el color rojo, de tantos a tantos es el color infrarrojo y así sucesivamente. Si usted se da cuenta, es un color rojo, ¿verdad? Pero es tirando a perderse el rojo, ¿no es? No es verde, nada que ver con verde. Lo indica como verde, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces, ahí ustedes ven el sistema de lectura, ya esto ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, tengo por ahí el juego de cuatro fotodiodos en la parte de abajo. Tengo la luz reflejada que pasa por la lente cilíndrica de la parte de arriba, o sea, la luz que refleja el disco. Tengo la lente que enfoca el láser sobre la superficie del disco. Y tengo el láser semiconductor. ¿Ahí? Vamos a ponerlo acá. Bien, luego tengo en la siguiente diapositiva la parte del enfoque. Ahí se ve muy clarito la bobina de enfoque. Lo que vemos nosotros ahí es totalmente un objetivo guindado sobre un soporte, por decirlo así, y una bobina. Esas bolitas que se ven ahí alrededor son las bobinas móviles. Recuerden que está montada sobre un imán, ¿verdad? Y en este caso nosotros a la bobina le aplicamos más o menos voltaje, ¿lo recuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? El enfoque es de arriba hacia abajo. Vamos a dibujar el foco aquí. Es enfocar. ¿Está bien? Enfocar significa que esta es la pista. Aquí vienen estos espacios así. Y que mi luz láser se va a enfocar en el centro de esto. Recuerda cuando yo les decía, ustedes vienen sobre un camino y si se desvían un poco hacia acá, marca el E. Si se desvían un poco hacia acá, marcan el F, ¿lo recuerdan? Sí. Y si no, ustedes vienen caminando centrados sobre A, B, C y D, ¿recuerdan? Del juego de autocopladores. Uh-huh. Eran dos para el tracking, o sea, para el seguimiento, y cuatro para el enfoque, ¿lo recuerdan? Entonces aquí yo tengo un enfoque que va, la bobina va a mover el bloque óptico o el pedacito plástico, ¿verdad? De arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan bien? ¿Sí? Eso se da porque, digamos, si yo tengo un disco girando, el disco se va a mover de arriba hacia abajo, ¿verdad? En esta posición, se va a mover de esta forma, ¿verdad? Entonces, constantemente el láser tiene que estar sube, baja un poco, acorde al movimiento del disco, ¿sí? Si está sucio lente, entonces ahí es donde no pasa la luz. Ah, digamos, usted tiene aquí un mecanismo, una bobina, que soporta esta pieza, ¿sí? Y aquí viene la luz, y la luz se enfoca. Si usted tiene polvo acá, ¿cómo es el movimiento de eso de arriba hacia abajo? Problemático. Sí. Uh-huh. Si usted tiene sucio acá, ¿cómo es la luz láser? Ajá. De eso se trata, o sea, ustedes no pueden tener suciedad aquí, no pueden tener suciedad acá. ¿De acuerdo? Porque enfoca mal. ¿Y enfocar mal qué significa? Y yo tengo esto aquí y en lugar de ser de esta forma, es de esta forma. O en lugar de estar acá, está así. O está en este punto. ¿Ve? Son enfoques erróneos. Ok.
que hacen que si yo tengo esta información 1, 0, 1, me lee tal vez un 0 parejo donde hay 3. ¿Sí? Mm. Eso es lo que sucede. Y al no suceder eso, entonces tenemos malas lecturas. ¿Sí? La siguiente página viene explicando la señal de error de enfoque automático. ¿Bien? Entonces yo tengo ahí tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, como les estaba explicando, la dirección es de arriba hacia abajo, en este caso el movimiento, ¿está bien? Ahí se ven los cuatro fotodiodos, el A, el B, el C y el D, ¿está bien? Y se ve una sumatoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja eso? Yo tengo aquí una luz láser que está saliendo, en este caso de acá, va a pasar a través de una lente cilíndrica, luego va a pasar a través de lentes esféricas de coupling, y luego va a ir hacia las lentes esféricas para enfoque, ¿sí? Que se van a encargar de que llegue adecuadamente al disco, a los tracks y a los pits, que le dé seguimiento bien a la pista, ¿sí? Que enfoque bien sobre la pista. Pero entonces se ven tres posibles opciones. La opción del correcto enfoque es que capture los cuatro por igual, que venga de A, B, C y D, y que quede exactamente igual para todos. Eso es un enfoque adecuado, ¿está bien? Ahí es donde la fórmula dice que A más C menos B menos D me va a dar cero. Es algo así como lo de la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Nosotros empezamos con una sumatoria, luego viene una resta de exactamente lo mismo, me tiene que dar cero, ¿bien? Entonces, un enfoque adecuado para una lectura adecuada corresponde a que la cantidad de A con C va a ser exactamente igual a la cantidad de B con D. O sea que todo esto va a tener por igual. Aquí, 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 eso es por, van por igual. ¿Eh? Si van por igual, entonces estoy teniendo una lectura adecuada en el enfoque. Todavía falta la del tracking. ¿Eh? Ahora veamos lecturas erróneas. La primera es cuando el disco está demasiado cerca. Ahí ocurre que A más C menos B menos D va a dar una lectura mayor de cero. ¿Sí? Si esto a mí me da más de cero, vamos a ponerlo. Bien enfocado. Ahora aquí A más C menos B menos D igual es un número mayor que cero, me va a dar un disco muy cerca. O sea, cuando yo tengo que mi luz está cortada porque el disco chocó, me está generando que se obtenga aquí un valor mayor que de cero. Con el aire, profe. ¿Qué pasó? El aire. El aire, sí, ya lo voy a poner. Cuando es mayor que 0, esto, digamos, de 0.5, me está diciendo que el disco está muy cerca. ¿Ahí? Y la última, bueno, la gráfica de esto es algo así. Vean que se aplana totalmente y tenemos que esta con esta es menor que esta con esta, ¿está bien? Error, ¿sí? Pero solo hay esas dos posiciones. No, hay tres. Tenemos la otra opción, que es donde A más C menos B menos D menor que 0.
Entonces estamos teniendo ahí en este caso el disco más lejos, ¿sabes? De donde nosotros podemos enfocar. Al tener el disco más lejos, eso me va a generar una gráfica donde yo tengo AC BD. ¿Ven? Y eso corresponde a esta gráfica. Este es el disco que llega a la luz. Este es mi punto focal y estoy teniendo los problemas. Aquí este es mi punto focal y en este caso este es mi punto focal. ¿Ven? Repasando, existen estas posibilidades: que el enfoque sea adecuado, que el disco esté más arriba o más lejos, y que el disco esté muy cerca. Son las tres posibilidades que existen. Entonces, si yo tengo que la sumatoria de A más C, que son estos dos fotodiodos, menos de menos D me da cero, está bien enfocado. Y eso implica para el microcontrolador, que va a reconocer 0 volts ahí, ¿verdad? Implica que yo voy a tener un enfoque adecuado y que no tengo que mover la bobina de enfoque. La bobina de enfoque se va a quedar estable, ¿sí? Pero el disco está moviéndose constantemente, entonces me va constantemente, cuando la lectura está correcta ahí, me va a generar el cero y se va a mantener como si el disco no se estuviera moviendo. Pero cuando el disco hace esto, supongamos que yo golpeé la mesa, entonces me pegó un brinco, ese brinco generó primero que estuviera muy lejos y luego que estuviera muy cerca. Entonces me genera, de 0 pasa a menos 0.5 y luego a más 0.5, digamos. Y esos valores generan que la bobina, digamos en este caso, como estaba dibujada la bobina acá, genera que se le aplique un voltaje a la bobina de tal manera que la bobina diga, súbame un poquito o bájeme un poquito para que enfoque adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, recordando nada más, esa señal, esos valores que yo estoy teniendo de luz aquí, me están generando a mí, como son fotodiodos, un voltaje. ¿Está bien? Y ese voltaje está llegando hacia el microcontrolador, que va a ser un servoprocesador. Y el servoprocesador me va a generar un voltaje y una corriente que van a ir hacia un circuito integrado que se va a encargar de mover los motores. ¿Está bien? Entonces va a tener dos bobinitas, EF más y EF menos. Esos dos embobinados que yo estoy teniendo ahí van a ir directo hacia mi bobina de enfoque. Y esa bobina de enfoque, yo voy a tener un movimiento de arriba hacia abajo de acuerdo a los voltajes que yo le ponga ahí. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque el disco se está moviendo permanentemente. ¿Sí? El disco se está moviendo de arriba hacia abajo. O puede estar estable y de un pronto otro llega Marco y le pega una patada hacia el equipo de sonido. Martillazo, ¿ves? Ya salió Marco. Bien, queda claro entonces. Esta sumatoria, resta, eso es enfoque. Ahora vamos a verlo, pero para el tracking, pero vamos con, guiándonos con las copias. Ahí lo vieron, de, claro, sí queda claro, ¿tienen dudas? Claro, Ricardo, Marco, sí. Vea, aquí viene un proceso de seguimiento de pista, eso es lo que sigue. Ya no es de enfoque, sino de pista. Vamos por partes, dice. La separación entre pistas del disco es de 1.6 micrómetros. Lo acabamos de ver. ¿Y las pistas de qué grosor son, dijimos? 0.5 micrómetros. ¿Sí? Para un alcance de hasta casi 5 kilómetros solo de pista en un disco, ¿verdad? En un CD. Ahora en un DVD es más todavía. Entonces dice que el láser debe situarse sobre los resaltes con precisión a 0,1 micrómetro. O sea, no tenemos que tener. Vean que es muy, muy preciso. Un micrómetro es algo muy, muy pequeño, ¿verdad? El agujero del disco puede estar descentrado. La vuelta del disco se podría desplazar en una distancia de hasta 600 pistas respecto al láser.
y eso obligaría a utilizar un mecanismo de seguimiento automático, que es el que vamos a ver en este caso, ¿está bien? ¿Por qué ocurre eso? Porque digamos, el disco está girando, ¿está bien? Y conforme el disco está girando, hay movimientos de arriba hacia abajo para el enfoque, como lo hablábamos. Pero vean que ese movimiento de arriba hacia abajo también genera, como que si yo fuera en un carro, ¿verdad? Yo voy centrado y cuando me genero un poco hacia un lado, pues me empiezo a desviar, ¿verdad? Entonces igual va a ocurrir con las pistas. Yo me puedo desviar en la pista para la derecha o para la izquierda. Para eso existen las bobinas de tracking, ¿las recuerdan? ¿Se acuerdan de las bobinas de tracking? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva viene la obtención de la señal de error radial. Vamos a trabajar sobre esta mía. Hay tres posibilidades. Centrado, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí. Las posibilidades que tenemos nosotros con respecto al láser. Acuérdense que no sube una sola luz, sino que suben tres luces. ¿Se acuerdan? Existían tres luces que después iban a llegar a nuestro fotodiodos. Entonces, yo tengo una luz donde dice, les expliqué ahorita que había el A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Vamos a trabajar con el E y F. Voy a volverlos a dibujar. Si nosotros queremos verlo, lo vamos a ver de esta forma, según las gráficas que tenemos ahí, porque son tres láseres que suben. Entonces, tengo, cuando él está centrado, trabajar aquí y trabajar acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no se venga hacia el otro sector. Que él vaya guiado, ¿eh? Para está centrarlo. Totalmente centrado. Esto se llama E menos F es igual a 0. Supongamos que yo tengo un voltio acá y tengo un voltio acá, tengo 0 voltios. ¿Está bien? E menos F. Ya aquí vimos A más C menos B menos D. Ahora aparece E menos F. Que para estar enfocado tiene que dar 0 voltios. Esto es enfocado. Enfocado y con una buena guía de tracking. 0 voltios es bien enfocado. Aquí arriba 0 era bien enfocado, ¿lo recuerdan? Está. Uh-huh. Y en E menos F, 0 equivale a un track correcto, un seguimiento correcto. La otra posibilidad es que yo me corra a tocar las otras pistas. Aquí yo tengo que E menos F va a ser mayor que 0. Y como lo ven ahí, ¿verdad? Estoy teniendo hacia la derecha que E menos F, el 0 es mayor. ¿Sí? Son tres posibilidades. Y vuelvo a lo mismo del camino. Yo voy sobre este camino y voy acá centrado. Pero si el movimiento del disco me ordena irme un poco hacia la derecha, yo tengo que generar un voltaje acorde a eso. Y ese voltaje le dice a mi procesador o servoprocesador que hay un movimiento en el disco que tengo que centrar, que tengo que acomodar. Y por lo tanto lo que voy a hacer es que mi servoprocesador va a generar una corriente, una información hacia el circuito integrado de manejo de motores y bobinas, el cual va a generar un voltaje y una corriente para la bobina de tracking. Y él va a hacer que ese lentecito que nosotros limpiamos se acomode nuevamente hacia el centro. Entonces entiende. De arriba hacia abajo el movimiento y de izquierda a derecha el movimiento. ¿Por qué? Porque el disco se mueve en esta forma. Se desenfoca de arriba hacia abajo. Y cuando usted se desenfoca, o digamos que usted viene manejando y se pone a ver para este lado, que qué sé yo, que viene una minifalda ahí pasando, ¿verdad?
Entonces esa minifalda la volvemos a ver y cuando vemos el carro está en la acera. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este E-F va a ser la doña que viene a la par suya. Pega el malazo, entonces usted se espabila y viene centrado. Lo vuelven a acomodar ahí. Entonces justamente eso es lo que ocurre. ¿Me pueden acomodar a mí? Sí, se lo acomoda a usted y en el DVD acomoda eso, exactamente. Entonces, enfocado A más C menos B menos D va a dar 0 voltios. El procesador va a decir, está bien enfocado, siga leyendo. Y centrado o con un track adecuado, un tracking, un movimiento de seguimiento adecuado, un seguimiento adecuado, o sea, que se va viendo sobre la carretera lo que está haciendo, vamos a tener E-F es igual a 0, que yo tenía a la derecha y a la izquierda E-F y en el centro A más B más C más D, ¿sí? Que era todo el juego de fotodiodos que nosotros teníamos en el lector. A la hora que yo voy acá, yo tengo enfoque, tengo tracking de el OCU, de lo que nosotros limpiamos, del lentecito plástico en la parte de arriba que nosotros limpiamos, y que normalmente aprendiendo la gente limpiaba con thinner y lo dañaba, o limpiaban con un alcohol que tenía algodón y otras cosas, entonces lo dañaban, o tiene polvo en las bobinas de enfoque, o tiene polvo en las bobinas de tracking, entonces se pega, genera lecturas erróneas. ¿Sí? ¿Ven qué fácil era, verdad? Entonces dice, una rejilla de difracción divide la luz láser en tres subhaces. El central es el de lectura de información, los dos laterales permiten realizar el seguimiento automático de la pista. En el detector se incluyen dos fotodiodos E y F para esos haces. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Voy a poner la anterior aquí para que la vean. En la siguiente diapositiva viene primero la corrección fina, se llama corrección de error radial. Dice, la señal de error controla un actuador que desplaza el objetivo unos pocos milímetros en dirección radial dentro de la cabeza lectora. Eso compensa la excentricidad del agujero, vibraciones y pequeños movimientos irregulares. ¿Bien? Y luego viene la corrección gruesa. La señal de error controla un motor de corredera que desplaza la cabeza lectora en dirección radial en todo el ancho del disco. Eso permite seguir la pista conforme parece desplazarse hacia el exterior al girar el disco. Los dos mecanismos actúan simultáneamente, funcionando el motor de corredera cuando el objetivo ha agotado su capacidad de seguimiento. En otras palabras, también hay errores en los discos tan grandes que hacen que el motor sled o motor de corredera se tenga que mover. ¿Por qué? Porque el corrimiento, supongamos, yo tengo el disco, aquí yo tenía los discos, y este disco tiene una partícula de polvo inmensa acá. Entonces viene mi lente por acá leyendo y ¡pac! Se tira tres pistas a la derecha. Entonces, se tiró tres pistas a la derecha. Y pero es un gran error. ¿Ahora qué hago? Y perdí toda la información. No. Vuelva a ver dónde estábamos. Se vuelve a colocar. Se brincó el error y sigue. También existe un tercer elemento que se llama antichoque o antibrincos. Es un sistema que lo que hace es que le dé 20 segundos de esta información. Se la traga la información, coge toda la información, la almacena en una memoria temporal y empieza la lectura. Por eso es que muchas veces el Disman, digamos, como existía algo que se llamaba Disman, ya no existe. Llegábamos nosotros, poníamos el disco, le poníamos el antishock y el disco giraba, se detenía y después yo escogía qué canción quería poner y todo lo demás y ya él continuaba con la lectura. Después de que yo escogía la canción, iba, leía parte de la canción, se detenía, cargaba la buffer, ¿verdad?, de la memoria en este caso, y después yo le daba nuevamente, ahí ya empezaba la lectura, pero ya iba 20 segundos adelante, por decirlo así. Entonces, si hay un error grave, él tiene tiempo para detenerse, ir nuevamente a la pista, volver a tratar de leer, y una vez que vuelve a tratar de leer y hacer un paneo ahí en las pistas, en los tracks, se vuelve a colocar, ¿verdad? Y donde él se vuelve a colocar, me va a generar a mí
que no haya pérdida de información. Y si hay mucha y mucha y el disco es muy, muy, está muy dañado, sí va a haber, porque supera los 20 segundos. Eso se llama el sistema anti-shock, pero ya no se venden los discos, ¿no? Ya no importa. ¿Sí? Más que todo es para sistemas portátiles. En los audio cars, en los radios de carro, lo que hay es un sistema de compresión, perdón, un sistema de suspensión muy bueno, que hace que el carro brinca y esto no se mueve. Y brinca otra vez y esto no se mueve, se mantiene estable. ¿Vale? Pero ya cuando es mucho los huecos, también existen los, digamos, los radios de carro son, ya ni siquiera dicen anti-shock, no, nada más lo traen. Antes fue publicidad, antes fue ganas de tenerlo ahí, todo lo demás, para que la gente comprara y todo lo demás, ¿sabes? Como ahora, ultra full HD, ¿verdad? La misma cosa. Un poquito más de resolución, bueno, bastante resolución más, 4K más, o sea, 4 veces más, según Sony, ¿verdad? Pero la verdad, la resolución para nuestros ojos es la misma cosa. ¿Verdad? Nosotros tenemos una capacidad de visibilidad, ¿recuerda? Nosotros lo hablamos, nuestros ojos son analógicos. Nosotros no podemos ver más de HD, Full HD, Ultra Full HD. Simplemente mejoras, más contraste, más brillantez para nuestros ojos, pero la calidad no varía mucho. ¿Sí? Varía para el tamaño. Un tamaño de esto es HD, un tamaño de esto es Full HD, y un tamaño mucho más grande es Ultra Full HD, eso es tamaño. Pero en resolución no. ¿Sí? Ok, entonces queda claro esto. ¿Sí? Siguiente diapositiva viene ahí, las tres partes. Viene el motor de bandeja, el motor de disco, la cabeza lectora, el motor de corredera y la corredera. Ahí se ve muy clarito en la diapositiva, ¿verdad? Bien. En la que sigue vemos el mecanismo de corredera. Yo creo que ya todos ustedes conocen el mecanismo de corredera, ¿verdad? Se ensucia, la grasa se enfría, por decirlo así, se hace una grasa pasta, mala, dañada, sí, así como que se seca, se empolva, se llena de suciedad. Sí. Ahí vemos los flexibles. Luego viene el proceso de lectura del disco. Lo leo y lo recuerdo. Proceso de lectura. La pista se lee desde el interior del disco hacia el exterior, por lo que se permite discos de tamaño variable. La pista se lee a 1,2 milisegundos de forma que los bits tienen una duración constante. Dice que eso exige que el disco gire a menor velocidad cuando se está leyendo la periférica y cuando se lee en el centro. Después dice que existe un servo de velocidad lineal constante llamado el CLV, que realiza esa función apoyándose en la señal leída por los fotodetectores. Entonces, primer dato importante aquí, el disco para iniciar la lectura gira a una revolución mayor que cuando ya está leyendo. ¿Sí? Entonces, le dan play y ustedes van a ver el disco que gira rapidísimo. ¿Sí? Se detiene. Después ya le doy play para la canción que yo quiero y todo lo demás, y ya van a ver que el disco gira más lento. ¿Sí? ¿De acuerdo? No me recuerdo bien, creo que las revoluciones andan 700 y después a 500, no estoy seguro. Por último, aquí aparece que existe un servo, que es el que les he estado mencionando, que se llama el CLV, ¿sí? Se llama velocidad lineal constante, que lo que hace es que también acorde al movimiento de enfoque, de tracking, acorde a esa información, vamos a hacer que el disco gire a una velocidad constante, ¿sí? O gire más lento conforme se va acercando a, digamos, conforme va saliendo del centro el lazo, ¿sí? No es la misma velocidad cuando empieza en la lectura del centro que cuando termina, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? La siguiente información es la estructura
de cómo se graba en FM. Ya vamos a explicar acerca de eso, la señal de red. Repasamos eso. Tengo entonces enfoque y tracking o seguimiento. Tengo un haz que llega, atraviesa todos los espejos que tienen que atravesar para poder llegar enfocado acá. ¿Cuándo es la lectura correcta? Cuando yo tengo, sea en los pits o en los lands, una lectura adecuada, o sea que está dándome un seguimiento adecuado y que está pasando bien por las pistas, donde los fotodetectores B, A, C, D me van a generar 0 voltios en el CLV. Y aparte de eso tengo los dos fotodetectores E y F que se encargan de ir al tracking, que igual E-F me tiene que dar 0 voltios, y si me da 0 volts quiere decir que va centrado en la pista. De acuerdo. Entonces la luz sube, se enfoca, si pasa por acá se pierde, y si llega aquí se rebota hacia abajo y llega a los fotodetectores. ¿Sí? Ese es el proceso que nosotros tenemos ahí. De acuerdo. Más todo el mecanismo de corredera ahí que les acabamos de explicar. De acuerdo. Ahora vamos a ver la información que nosotros tenemos aquí, que es con respecto a cómo se graba la información. Esto que está aquí lo puedo borrar. Profe, pero ahí digamos, en la velocidad del disco, en las revoluciones, no va a ser la misma en datos que no sé, en música o algo, todo es la misma revolución, de 500 a 700. Es diferente. No es lo mismo en un MP3 que en un CD convencional, no es lo mismo en datos que en audio, CD de audio. Pues sí va a variar lo que son las revoluciones. Claro, sí. Estructura de información. Son paquetes de datos lo que vamos a ver. Primero con el audio. Dice que yo tengo un paso de muestra que corresponde a 2 octetos, o sea 16 bits. Pues tengo una muestra para el canal izquierdo que va a ser de 2 octetos, igual, 6 bits. Y después 6 intervalos de muestreo para un total de 192 bits. ¿Sí? Eso se llama Reed Solomon. Es un formato de compresión en el cual nosotros estamos aprendiendo ahí a comprimir el audio. Si yo me pongo a hacer aquella conversión de mediante PCM, donde yo pongo el audio analógico, luego hago el muestreo, luego obtengo el PCM y luego obtengo todo el grupo de bits que habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Entonces cuando yo hago eso obtengo un paquete increíblemente grande de bits, pero es lo que empieza a hacer es a comprimir, ¿sí? ¿Qué es comprimir? Si yo tengo algo que es una A repetido 5 veces dentro de un mismo escritorio, entonces ¿para qué ocupo 5 veces la A? Si esa A va a ser un paquete de 8 bits cada vez que lo utilice. Entonces tengo una A, ¿está bien? Y la codifico, le pongo A más 1, ¿está bien? Y esa A más 1 va a empezar a hacer la lectura de esta codificación que es la Reed Solomon, y esa información que yo estoy obteniendo acá se va a convertir en un espacio en el cual cuando yo tengo que repetir la A simplemente le doy A más 2. Entonces son 2 bits en lugar de nuevamente 8 bits, para que me vayan entendiendo. ¿Sí? Muy bien, dice que existen 6 intervalos de muestreo, que es lo que vemos nosotros ahí en el primer canal, en la primera canalización. Tengo el intervalo de audio, ¿verdad?, que va a tener datos y va a tener información de canal, pero ya lo vamos a ver ahí por partes. Esta información de audio va a tener 2 octetos para el canal derecho y 2 octetos para el canal izquierdo, que se va a dividir en 2 partes cada uno, o sea, octeto 1, canal izquierdo, octeto 2, canal derecho, octeto 1, canal izquierdo, y octeto 2, canal derecho, ¿está bien? 2 de cada uno.
Vean que eso es solamente uno de los intervalos de muestreo para los 24 octetos que voy a tener ahí, ¿sí? Para la compresión, para cómo voy a meter la información de audio en el CD. Esto es el principio para la forma de compresión de MPG, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo estos octetos de bits que estamos generando, en el primer espacio que tengo allá de muestreo vamos a obtener solamente los datos para audio. Va a ser 24 octetos de audio. Y voy a tener 8 paridades justamente para poder hacer ese espacio en el cual yo les digo a ustedes, bueno, esas paridades corresponden a que yo tengo una A y luego voy a tener nuevamente la A por allá, pero va a ser A más 2, A más 3 y así sucesivamente para ir comprimiendo. No tener que hacer 8 bits de A más 1, 8 bits de A más 2, 8 bits de A más 3. O sea, es un bit de A más 2 porque ya codifiqué A. Y A son 8 bits iguales a A más 2. ¿Me van comprendiendo? Entonces la idea es comprimir octetos, ir haciendo que un octeto se convierta en 2 bits para no tener que repetir esas 8 líneas después. La modulación FM se llama modulación de 8 a 14, porque la idea es que cada 8 bits yo le dé una codificación. Y esa codificación que yo le voy a dar es un sistema de protección. Si yo tiro 8 bits a la libre, se van a enredar con otro montón de bits. Entonces yo tengo que generar una codificación inicial y una codificación final para generar un paquete EFM que corresponde que una información de 8 bits de audio se va a convertir en 14, ¿sí? Para poder ser almacenada en un CD. ¿De acuerdo? Esa información corresponde a lo siguiente. Ah, bueno, y todavía me falta mencionar aquí que hay 3 de enlace y se le añaden 27 bits de sincronismo. Entonces nosotros estamos teniendo cualquier cantidad de bits ahí, ¿verdad? Se está haciendo un poco más grande, pero eso después se va a comprimir para poderlo almacenar en el disco. Dice, una trama de CD contiene la información de 6 intervalos de muestreo para un total de 588 bits finales. Una trama, ¿verdad? Y la velocidad final de cada canal es de 4,3 megabits por segundo frente a los 1.4 megabits de audio, ¿sí? Entonces, lo que queda de mencionar aquí es, para yo obtener una información de audio y guardarla, la voy a guardar en octetos. Son 2 octetos, el octeto para canal izquierdo 1 y el octeto para canal derecho 2, perdón, para canal izquierdo 2, luego lo mismo para el canal derecho, ¿sí? Y esos octetos se van a convertir en una información EFM en la cual yo voy a proteger mis octetos, proteger mis datos en diferentes intervalos de muestreo, ¿sí? Entonces, cada octeto de esos va a pasar de 8 a 14 y se llama modulación EFM, la forma de proteger cada uno de los octetos de información de bits o de información de audio en este caso. Entonces, supongamos que yo tengo 4 para generar simplemente un intervalo de muestreo. Entonces esos 4 va a ser 14, 14, 14, 14, ¿sí? Yo tengo ahí infinidad de datos, pero lo que quiero que me comprendan es que es EFM, en inglés 8-14, modulación 8 a 14, modulación. Lo que estoy haciendo es cogiendo los 8 bits de información, los estoy protegiendo, los estoy agregando datos, les estoy agregando información extra, la cual se va a encargar de protegerme todo lo que yo tengo ahí en esos 8 bits sin perder mi información para poderlo grabar en el CD, ¿sí? Luego, esa información que está grabada ahí, que estoy tirándole el láser hacia arriba, va a ser recopilada hacia abajo y voy a tener un decodificador EFM dentro de ese procesador. Va a existir el decodificador EFM. Y el decodificador EFM lo que va a hacer es decodificarme de 14 a 8 para ir interpretando la información de audio. ¿Está bien? Un por 8. Pues yo no lo entendí, pero... Fácil, en resumen. Son octetos y eso. Intervalos y octetos. Intervalos y octetos. ¿Está bien? Cada octeto va a ser protegido porque es información de audio.
cada intervalo va a tener 4 octetos de información de audio, 2 para canal derecho, 2 para canal izquierdo. Todo eso que yo estoy teniendo ahí se tiene que modular para poderlo grabar en el CD. Para poderlo grabar en el CD se crea la modulación de 8 a 14, o conocida en inglés como 8-14 modulation, 8 a 14 modulación. La modulación lo que está haciendo es convirtiendo los 8 bits de audio del primer canal izquierdo en 14, en los cuales yo le estoy poniendo protecciones a ambos lados e información de qué es eso. O sea, protejo, pongo los 8 bits y le digo, esto es información audio izquierdo 1, y después protejo mi salida. Y ese paquete se llama modulación FM. Así se graba en el disco. Y existe un decodificador que cuando el láser sube, choca contra ese octeto, recibe la información y cae en los en el sistema de autocopladores que vimos ahorita. El decodificador va a estar dentro del servoprocesador y el servoprocesador va a interpretar esa información como música, pero primero va a decir, esto es, según lo que viene acá, quito la protección, dice que hay 8 bits. ¿Y qué son estos 8 bits? Viene una información, la cual me dice, estos 8 bits son canal izquierdo 1, audio, y quito la protección de salida y ya lo puedo reproducir y convertir en analógico. ¿Entendí esa diapositiva? Pero digamos, en eso del canal izquierdo y el canal derecho, ¿no hay alguna forma de que sea un solo canal y que lo separe? Es que es la forma de grabar, la forma de hacerlo. Sí tiene que haber alguna forma, algo ahí, de algún formato de compresión y más, pero el EFM es eso. Ah, ok. 8 a 14, esperen, 8 a 14, EFM, modulación 8 a 14, para proteger la información, para grabarla en el CD. ¿Bien? Bien, en la siguiente diapositiva viene explicando eso del EFM. Dice que cada octeto de datos se presenta con una palabra de código de 14 bits. Una palabra de código no contiene menos de 2 ni más de 10 ceros seguidos. Solo hay 267 palabras de código válidas de las 16.384 posibles. Se emplean 256 bits para codificar octetos y 2 para sincronismo, y 3 bits de enlace permiten cumplir el criterio entre palabras de código. Tampoco. Vea qué fácil. Veamos esta gráfica acá. La voy a poner muy clarita aquí para que comprendan qué es. El cuadro. Sí, el cuadro lo que hace es 8 bits de un canal más 8 bits de otro canal. Vamos a hacerlo acá. Dice 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 8 bits. Separamos 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 8 bits. ¿Sí? Son dos octetos, ¿verdad? Entonces, octeto 1, octeto 2, dos octetos. Esos dos octetos que estoy teniendo acá, le vamos a agregar 3 bits. Esos 3 bits son de enlace, porque yo no puedo tener 8 y seguido otros 8. Existe un enlace. Entonces, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 3 bits de enlace. El enlace se llama 0, 0, 1. Y después viene 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, estos 3 se llaman bits de enlace. ¿Eh? Vamos codificando. Ahora dice que yo estos 8 elementos
les voy a aplicar la modulación EFM, que significa fase de 8 a 14. Entonces, estos 14 se van a convertir en un tren de pulso llamado 01, 0001, 001, 000, 10, más 3 bits de enlace, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, 1, 1, 2, 3, 1, 0. ¿Ahí? Entonces aquí estamos teniendo 2 octetos por EFM de 14, más 3 bits de enlace para obtener un canal. ¿Ahí? Ese canal que yo estoy teniendo ahí es un NHZ, es un canal de audio. Es como decir, nada más estoy grabando la palabra A en el disco. No por eso. Solo para eso. Todo esto, pobre chico, se sigue codificando. Para ponérselos un poquito más sencillo, bueno, yo les diría R1 y R2, esa es la realidad, pero vamos a verlo como L1 y L1. ¿Por qué en lo que vimos ahorita decía que eran dos octetos para canal izquierdo y dos octetos para canal derecho en un instante? ¿Sí? Supongamos que pasa un segundo, entonces en ese segundo usted tiene que haber grabado octeto 1 derecho, octeto 1 2 derecho y octeto 1 izquierdo y octeto 2 izquierdo. ¿Por qué? Porque si falla uno, ahí está el otro. Entonces esa es la idea. En bits digitales, imagínense que usted tenga este disco, ¿verdad? Y el disco usted le hace esto. O sea, se dañó toda esta información. Me costó un montón ponerla ahí, pero se dañó toda la información. Pero esto es, vea, R1 y R2. ¿Qué ocurre con esto? Que sale alrededor de la espalda, digamos así. Usted lo acaba de hacer. ¿Ve? Esa es la forma en que se graba en un CD. Ya entendí algo. Ya entendió algo, te he dicho. Aleluya. Profe, ¿por qué no suma ahí? Profe. ¿Perdón? ¿Por qué no suma aquí? Da uno. Pero ese coffee me queda encendido, ¿eh? No, que es un canal. ¿Un canal? Es un canal. Sí. Pero claro, entonces, eso que estamos teniendo aquí es la información de respaldo para un instante de audio en un CD. Bueno, voy a servir en tu mismo, calor. No, bajito, bajito. No, no, estoy sin calor. Yo estoy enfermo, ve, imagínate. Mucho calor. Esa es la modulación más sencilla que hay para audio. EFM. No les enseño la complicada. No, es complicada, verás qué bonito es. Entonces se comprende para qué es que se graba así. Si ocurre un error acá, aquí tenemos un respaldo secundario, ¿correcto? Para eso es que se trabaja de esa forma. Ahora, borro esto para ver otra señal que tenemos nosotros que repasar, que es la señal de RF. ¿Sí? Es la otra señal que se va a reproducir o que se va a lograr obtener en los fotodiodos. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Marco? ¿Sí? No, sí, sí se entiende. ¿Sí? Borro. Aquí te lo vas a explicar. Mario es que se va a asustar por todo eso. ¿Ah, sí? Señal de RF. Mira que va allá en caldera. La señal de RF. Vean una diapositiva más. Ahí aparece la señal de RF en 5T. ¿Todo lo ven? Ah, es que está bien. ¿En 5T? Sí. ¿Y dónde está el 5T? Ajá. Bien, ya lo vieron. Ahora vamos nuevamente a donde estábamos, con lo de EFM. Vamos a enlazar una con la otra. ¿Aquí? Sí. Ahí. Ahí ustedes van a ver
que los ceros se convierten en un cero de voltaje, por decirlo así, y los unos se convierten en 5 voltios. En esta. La FM. Bien, entonces las T corresponden a tiempos. ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer referencia es lo siguiente. Tengo entre un 1 y otro 1 en el primer FM de 14 bits, tengo 4 tiempos. O sea, yo necesité que llegara un 1, pues sería 0, 0, 0 y volvió a aparecer un 1. Eso se llama 4T. ¿Bien? Para lo siguiente, entre un 1 y otro 1 aparece 3T. O sea, aparece 1, 0, 0 y vuelve a aparecer un 1. Se llama 3T. Luego aparece otra de 4T. Veamos una más amplia que se llama 9T. Entre el último bit de sincronismo, de enlace, perdón, y el primero del segundo canal, estoy teniendo ahí 9T. ¿Vale? Pero las T se cumplían, ¿cómo eran? ¿Las T se cumplían? Las T son de tiempo, lo que vamos a hablar es de longitudes. ¿Se acuerda que existía algo de longitud? Por eso le mencionábamos longitud. Uh-huh. A lo de longitud le podemos llamar de la siguiente manera. Recuerda que dentro de la señal analógica existe periodo, longitudes, tiempo, todo eso, ¿verdad? Toda la... Entonces, la longitud corresponde a T, corresponde al periodo. Pero si aquí, bueno, si aquí son 4T, uh-huh, ¿y aquí aparecen 3 ceros? Es el espacio entre uno y otro uno. Viene un 1, vienen 3 ceros, viene otro 1, hay 4T. Uh-huh. Esas 4T corresponden a, por decirlo así, 4 periodos, 4 espacios ahí. Como millones entre cada, entre el 0 y el 1, digamos. Ajá, correcto. Okay. Luego va la señal de RF. ¿Verdad? Entonces vámonos hacia la gráfica de la señal de RF. Voy a ponerle pausa al video un segundo. Okay.